l'espai de salut holística, un temps per parlar, aprendre I gaudir de la vida. Avui parlem amb Ananda Das de Ioga del Riure. Benvinguts a aquest nou programa d'Espai de Salut Holística. Hoy estamos con Ananda Das. Ananda, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente. Sé que no ha sido fácil la llegada. Ananda es profesor, maestro de yoga, de Kundalini Yoga, y sobre todo venimos a hablar aquí del yoga de la risa, lo cual me sorprendió. Él da conferencias, talleres en Europa, en Asia, y actualmente reside en Olot, donde vive tu hija, me has dicho. Sí. Y nos gustaría que nos explicaras esto del yoga de la risa, qué es, qué se trata, cómo funciona. Sí, ¿o de dónde viene, ¿no? Un poquito más que nada para empezar. Normalmente la gente es muy curiosa porque se piensa que yoga es una cosa para hacer posturas y estirar el cuerpo. Y no se entiende cómo se combina risa y yoga, ¿no? Pues es como un poco mal entendido en el mundo occidental sobre el yoga, que yoga solamente es una cosa para estirar el cuerpo, hacer posturas. Pues en verdad el yoga es la palabra yoga es más que dice tu conciencia, tu propia esencia. Yoga es tu esencia, ¿no? Pues todo lo que te ayuda para encontrar esta esencia es lo que es tu yoga. Vale, ¿entiendes? Perfecto. Okay. Y en India, pues hace muchísimos años, habían sabios que han visto que, mira, ¿por qué un ser humano se ríe? Los animales no se ríen. Hay algunos que se sonríen, pero no se pero ríen. Reír. Con el todo el cuerpo. Es verdad, eso es interesante. Pues han visto este punto de la evolución y han descubierto el ser humano se ríe porque es un ser consciente de su propia existencia. Muy interesante. Se puede razonar. Se dice, yo me existo. ¿De dónde vengo? ¿Y dónde me voy? ¿Por qué me existo? ¿Por qué tengo este cuerpo? Y eso le hace reír. ¿Sabes? O sea, que es la risa es lo que nos conecta con el hecho de ser conscientes, ¿no? Claro. Si un animal no se puede razonar su propia existencia, ¿no? Una vaca, una cabra o un burro no se dirá, ¿por qué soy un burro? Y no se ríe. Pero humano se puede decir, soy humano. ¿Y por qué soy humano? ¿No? ¿Y qué propósito tengo aquí en la vida? ¿Por qué yo me existo? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué me voy a morir? Y todo este punto de la evolución de poder ver su propia existencia le hace reír. Y la risa te hace, supongo, ser más consciente de eso, ¿no? Sí, porque la mente se ha evolucionado hasta este punto de que tiene humor, te encuentras cosas que te hacen reír. De hecho, la risa o el reír es un camino directo a conectar con tu inconsciente. Claro. Pues estos sabios seguramente han visto que cuando estás totalmente relajado y no tienes preocupaciones, estás feliz y todo te hace reír. Pero si tú tienes una mente muy preocupada, estás muy estresado, no te ríes. ¿No? Por lo tanto, ya la risa indica algo, ¿no? Por eso, cada ser humano se busca momentos de reír. Se busca chistes, se busca programas de comedia, payasos, para que alguien que les hace reír, que quiere reír, porque subconscientemente sabe que cuando yo me río, estoy en paz, estoy más tranquilo, me olvido de todos los problemas. De hecho, ahora que me estás diciendo eso, hace poco hemos hecho una entrevista a un chico que es payaso, Gerard Rius, y que se fue a los campos de concentración a hacer de payaso. Y encontró que realmente haciendo reír a los niños conectaba completamente con esos niños. Cambiaba su realidad, cambiaba la realidad de su campo de concentración o de campo de refugiado, como se llame, y la risa les transportaba a otra historia, ¿no? Hablando de niños, los niños se ríen todo el día. Todo el día, exacto. Todo el día se ríen. ¿Por qué ríen todo el día? Porque no tienen preocupaciones, no tienen competencia.
no tienen estrés para el futuro. Uh-huh. Se viven el momento. El momento. Presente. Y se ríen porque todo es divertido. Cuando estás presente en tu vida, todo es divertido. Uh-huh. Pero si estás en un pasado preocupando, no sé, uh-huh. pensando de mil cosas, estás en un futuro, ¿cómo será? ¿Qué serán uh-huh. miedos? No tienes tiempo de claro, reír. De hecho, siempre estamos o viviendo en el pasado o viviendo en el futuro, pero nos olvidamos que realmente lo único que tenemos es el presente. Y se puede reír solamente en este presente. Pues uh-huh. una persona presente se ríe. O una uh-huh. persona cuando se ríe, está presente. Está en presente. Eso está es muy interesante. Sin saber... Necesita eso. Uh-huh. Por eso, sin saber, busca momentos para reírse. Uh-huh. Si una persona no ríe por mucho, mucho, mucho tiempo, uh-huh. ¿qué significa? Uh-huh. Sí. Significa que está entrando en una depresión. Uh-huh. Una persona no se puede vivir días y días, semanas y semanas, uh-huh. meses y meses sin reír. Uh-huh. No se puede vivir. No se puede vivir. Es tan imprescindible como respirar, ¿no? Eso. Dime una cosa, ¿cómo yo sé, eres de Delhi? Sí, yo nací en Delhi. Ciudad. Me encanta, he estado varias veces y la verdad es que hay que conocerla. ¿Cómo es tu trabajo allí para llegar a eso, al yoga de la risa, Kundalini yoga? Pues India es un país maravilloso. Es un país muy, muy, muy espiritual. Uh-huh. Delhi es un capital. Que uh-huh. Delhi tiene negocios y la gente muy estresada uh-huh. también. Bueno, es la parte sí, Delhi no es, y el yang, no es un, no un es, lugar ideal. No es lo un que, ejemplo de... Lo que simbólica el India de verdad. Uh-huh. Pues Delhi, cuando yo tenía 20 años, yo dejé el Delhi. Uh-huh. Yo dejé el Delhi y fui a vivir en las Himalayas, en la montaña, en uh-huh. la naturaleza. Uh-huh. Porque no me interesaba el Delhi y el negocio y el tipo de la vida, uh-huh. tipo de la vida de del Delhi no era para mí. Uh-huh. No me daba lo que yo buscaba. Buscabas. ¿No? Uh-huh. Pues fui a vivir en las montañas, en Himalaya, y muchos años he vivido en las montañas, en la Himalaya, meditando, buscando, uh-huh. acercando, ¿no? la vida, uh-huh. este ratón, ¿no? ¿Por qué vivimos? Uh-huh. ¿De dónde vengamos? ¿Por qué existimos? Haciéndote preguntas sí. e indagando en ti mismo, sí. ¿no? ¿Por qué de un día de repente soy? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo puede ser, no? Que de un día te das atención que estás viviendo. Uh-huh. Y este cuerpo que tienes va a morir. Uh-huh. Eso es una cosa muy uh-huh. temporal. Claro. Y la vida que vives entre el nacimiento y el muerto, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. ¿Quina importancia, quina significancia te hallo? Uh-huh. ¿No tienes eso? Uh-huh. ¿Qué es eso? Pues, ¿por qué lo tomo tan seriamente? Uh-huh. Si es tan temporal. Si es tan temporal, exacto. ¿No? Y además, ¿por qué tomo tan en serio el cuerpo si realmente es una herramienta? Eso. No soy ese cuerpo. Si el hoy del hoy... Mañana no tendrá ninguna importancia. Exacto. ¿Por qué voy a perder este hoy preocupándome las cosas que no existen? Exacto. Estoy preocupándome por una ilusión, ¿no? Pues para despertar esta inteligencia y dónde en verdad puedo llegar a entender, no aprender, a entender uh-huh. qué estamos haciendo aquí. Uh-huh. En este espacio-tiempo. En esta película tan uh-huh. temporal. En esa proyección, ¿no? Sí. ¿Y qué voy a sacar de aquí uh-huh. antes de irme? Uh-huh. ¿No? Es una pregunta muy, muy esencial. Sí, muy pero, esencial. Pero muy importante hacérsela. Sí. No me desearía para la gente que se pierde la vida sin preguntar esta pregunta. Esta pregunta. Uh-huh. Y te vas a los Himalayas, te estás preguntando eso, vives una experiencia. Sí, meditando. Es uh-huh. que no hay alguien que se te puede preguntar. Uh-huh. También si te encuentras un maestro iluminado, te lo pondrá dentro. Pero es un proceso de uno mismo, encuentro en ti, ¿no? Porque las respuestas de la gente que ha encontrado, para ti será un intelectual. Claro, no, y aparte que serán sus respuestas. Sí, exactamente, que han encontrado a ellos uh-huh. o ellas. Claro, pero yo... Sí. No, pues estas respuestas intelectualmente tampoco te ayudan, uh-huh. te dan una dirección. Claro, te ayudan. Te señalan algunos sí, caminos, pero el camino lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Sí, pero temprano o tarde lo tienes que encontrar, investigar tú uh-huh. mismo dentro de ti.
en tu fuente, uh-huh. ¿no? De donde te respiras. Uh-huh. ¿Y qué encuentras cuando haces eso? ¿Qué encontraste o qué? Y, ¿o cuáles son las cosas? Mira, cuando que, entras dentro, te cuando te ríes, por ejemplo, en Yoga de la Risa nos ríemos por un 40 minutos, una hora sin ratón, uh-huh. ¿okay? Sin estimular la mente. Uh-huh. Y entramos en una meditación. O te bailas, o te haces una clase de yoga muy energética, ¿no? Quemando uh-huh. la energía mental, uh-huh. emocional y física para poder entrar en la meditación, ¿no? Eso es el propósito uh-huh. de todo. Uh-huh. Y cuando te cierras los ojos y entras en la meditación, la única cosa que te encuentras después de pasar los pensamientos, uh-huh. las emociones y sentimientos, te encuentras un espacio. Uh-huh. Un espacio vacío. Un espacio vacío, un espacio de silencio. Uh-huh. Y la respuesta es eso. El silencio. Claro. Eso es la respuesta. Exacto. Porque en esta respuesta las preguntas se desaparecen. Desaparecen, claro. Las preguntas solo las hace el ego. Las respuestas se desaparecen. Uh-huh. Y también la identidad que pregunta uh-huh. se desaparece. Desaparece. Y eso es la liberación, ¿no? Claro. Eso es pasar la liberación. De un mundo dual a un mundo de unidad, ¿no? Eso. Pertenecer a esa unidad. Darse cuenta sí. de que eres eso. Pues ya muy, eres eso. Pues muy paradoxicalmente, en verdad, no hay respuestas. Uh-huh. Exacto. Porque el que pregunta, siempre pregunta desde la dualidad. Sí. Por lo tanto, está esperando que haya una respuesta. Sí. Y si es sí. dual, sí. Sí. no hay Y cuando unidad. Te vuelves aquí y alguien te pregunta qué has encontrado, lo contestas, pero así lo contestas metafóricamente. Exacto. Porque una respuesta concreta no existe. Uh-huh. Y una vez tú encuentras tu respuesta, uh-huh. Es cuando decides empezar a enseñar esto. Sí. Eso es lo que es, esto es lo que en verdad... Cada ser humano se busca, uh-huh. sin saber o sabiendo. Uh-huh. Si es un ser humano consciente, sabe que eso es. Uh-huh. Si no sabe, eso es lo que busca. Cuando una persona quiere enamorarse, ¿qué busca? Busca este espacio. Uh-huh. Cuando una persona piensa, ok, voy a hacer mucho dinero, voy a comprar muchas casas y tener mucho dinero en el banco para, uh-huh. tener la paz. Para no preocuparme. Claro, pero eso es una trampa. Claro, una porque trampa te puedes total. Pasar toda la vida preocupándose para llegar a este momento claro, que nunca no llega. Que nunca llega. Lo tienes claro. ahora mismo. Que es el mantra del pero ego. Pero no se puede llegar. Pide, pero no consigas nunca, ¿no? Es así, ¿no? Eso, ¿no? Es la trampa de la mente, ¿no? Uh-huh. Así le continúa su propia existencia, uh-huh. pensando, preocupando, aunque que busca paz. Pero un ser que es consciente sabe. Uh-huh. Un ser que no está consciente en todo lo que busca, en uh-huh. todo lo que hace, en verdad, muy profundamente, su anhelo también es eso. Uh-huh. Buscar esa paz, ya ese está. Silencio. Nada ese, más. Esa, nada más. Ese, no hay, ese vacío, ¿no? Para nada más, porque manera. Vino de eso y se va allí. Se va a eso, exacto. Y aquí solo es una proyección. En este tránsito, claro. todo lo que hace aquí no tiene... No tiene ningún nada. Valor. Eso es lo que busca. Claro, es el ego el que le da el sí, valor, pero eso, en realidad no tiene ningún valor. ¿No? El ego o la mente. O pensamientos mm-hmm. es igual, es el mismo paquete, digamos. Y entonces cuando tú haces el yoga de la risa, que, al que llamas, es un tipo de yoga que puede hacer todo el mundo, entiendo. Mm-hmm. Tampoco hay que tener ninguna práctica especial. No. Cuéntame un poquito eso para la gente que nos está viendo. Mira, normalmente la gente tiene mucho miedo uh-huh. de poder reír por una hora sin ratón. Uh-huh. Porque la mente no le deja, porque claro. la mente busca la excusa. Pero, ¿cómo puede ser que voy a reír uh-huh. sin ratón? Además, piensa una cosa, que cuando yo río durante una hora, uh-huh. estoy conectado con mi inconsciente. Totalmente. Y entonces ahí soy vulnerable. Si... Totalmente, eso es. Eso. Vulnerable es la palabra. Uh-huh. Vulnerable, porque no se puede esconder. Uh-huh. Te vas a desnudar tu uh-huh. personalidad. Uh-huh. Te vas a sacar lo que tú piensas, uh-huh. lo que tú eres, en tu idea de uh-huh. lo que tú eres. Y todo este vas a ver que no tiene ninguna importancia. Uh-huh. Me lo han dado aquí, mi nombre uh-huh. y mi gender, como si es un hombre, si soy una mujer. Uh-huh. Y después todas las conceptos que se junten con eso. Se juntan con eso, ¿no? Ok, eres José,
eres español, tienes tanto y tantos años y tú tienes que hacer eso y eso y eso para buscar tu vida. Proyecciones, creencias. Y ahora José vive toda su vida siendo un José que es una personalidad totalmente virtual. Y además lo más interesante es que me obligo a ser José. Sí. Pero ¿quién eres? Claro. ¿Quién eras? Antes te lo han dado este nombre, José, y desde el momento que tú has empezado a identificar, José, soy José. Uh-huh. ¿Qué es un José? Claro. ¿Y quién eras antes de eso? Claro. Un ser puro, uh-huh, divino, uh-huh, viviendo, uh-huh, vulnerablemente la vida, uh-huh, sin preocupar, sin quejar, sin preguntar, sin dudar. De hecho, los niños cuando son pequeñitos... Eso. Son niños, ¿no? Sí. Nombre es una cosa funcionario. Funcionario. Pues uno de los primeros ejercicios que hacemos en Yoga de la Risa, cada uno en el grupo se dice su nombre. Me llamo Ananda Das y, ja, 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 y se ríe de su nombre. Uh-huh. Para ver cuánta importancia doy. Le estoy dando a eso, ¿no? Sí. Exacto. Y después, ¿dónde va este nombre? Y además, el nombre, lo que tú comentas, lleva una carga que, por ejemplo, si mi padre se llamaba igual y mi abuelo sea igual, yo me siento obligado a seguir esa historia y esa carga no me permite. La responsabilidad. Exacto. José ahora tiene una responsabilidad de ser un José. Uh-huh. Uf. Una carga muy, muy, muy pesada, ¿no? Muy pesada. Muy pesada. Entonces, insisto, lo puede hacer todo el mundo. Claro. Y me decías que mucha gente lo único que tiene... Un poco de miedo a decir, uff, ahora voy a estar riendo durante una hora. Pero la miedo pertenece a la mente. Exacto. La mente no quiere venir a una clase de yoga de la risa. Uh-huh. No quiere venir a ninguna clase de la meditación. Uh-huh. Porque la mente no está bienvenida. Claro. No está, la mente no necesitamos, por eso meditamos, ¿no? Exacto. Y si te vas a reír, eso dice, ok, la mente lo que no quiere se va ser, a volar. No quiere ser observada. No quiere. Uh-huh. No quiere. No le gusta. Le da miedo. Le da pánico. Pánico. Pues la conciencia... La esencia tiene que ser bastante consciente a través de ser que quiere ir más allá de la mente y hacer estas actividades como yoga de la risa. Uh-huh. Y no dar la importancia. Uh-huh. Y aquí te ganas tu esencia. Tu esencia. ¿No? O sea que es un camino hacia el interior, ¿no? Podríamos decir. Claro. Y ¿notas mucho cambio la gente cuando empieza realmente Increíblemente. Increíblemente. Una clase de yoga, te tienes que perfeccionar tus posturas, tú tienes que flexibilizar tu cuerpo. En una clase de yoga de la risa, si has reído por una hora sin ratón, tu vida se ha cambiado ya. Ya no puedes ir a volver a tu casa a la misma persona. Uh-huh. Alguna cosa se cambió, un chip se uh-huh cambió aquí, una uh-huh actitud se cambió aquí. Uh-huh. Ya las cosas que te quejas, ya no puedes quejar. Claro, es darte cuenta de que simplemente eres observador y lo que está pasando es una proyección tuya, por lo tanto, le das la importancia que tiene, que es ninguna. Exactamente, es muy, muy, muy poderoso. Uh-huh. Y si lo puedes hacer regularmente, tu vida cambia. Y todos los que tienes alrededor, que te cambian, rodean, ¿no? Todos somos uno, también por lo tanto, se empiezan a cambiar. Uh-huh. Claro, puede ser que en principio te lo van a juzgar, que oh, mira, ¿por qué tú ríes tanto? ¿Qué, uh-huh, qué has hecho? ¿Por qué te ríes tanto de todo? Pero después, ¿cómo lo haces? Yo también me gustaría reír así, ¿no? Exacto. Porque yo no me río, es que siempre estoy así, ¿no? Es que, no muy, muy estresado y muy duro uh-huh con mí mismo, muy estricto. Y tú siempre estás relajado uh-huh y te ríes de todo. Uh-huh. Y nada, nadie no te lo puede, ¿cómo se llama? Irritar, ¿no? Uh-huh. Sacar tu rabia. Es que claro, no tienes rabia porque no tú ríes de todo. Claro. Uh-huh. ¿No? Sí, claro. Yo me voy a reír de todo. También si alguien quiere que me llore, me voy a llorar. Uh-huh. Pero no, sí, para sacar mi emoción. Uh-huh. Pero no me voy a dejar mis emociones que me controlen. Exacto. Mi vida, es mi comportamiento. Observar esas emociones. Porque ¿no? soy consciente. Uh-huh. Perfecto. Y Ananda, dime, ¿tú estás en Olot? Sí, yo vivo en Olot y ahora. Y vives ahora en Olot sí. y das clases en diferentes sitios de... Yo trabajo en muchos países de Europa y uh-huh también en Israel. Uh-huh. Y donde me quieren que venga para dar una formación Perfecto. De yoga de la risa que dura dos días o dos un días. Taller de 4 o 5 horas uh-huh para suceder un cambio en verdad. No solamente salir, ah, ok, hoy he aprendido una cosa, uh-huh, pero
tu vida continúa igual. Claro, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, pues yo me gusta hacer cosas que en verdad se transforma la vida de la gente. Perfecto. Pues trabajo en muchos países de Europa dando eso. ¿Talleres de 4 horas? O talleres de 5 horas por una formación que son de 2 días. 2 días. 22 horas, sábado, domingo. Y la formación es también me gusta hacer más porque en esta formación la gente se aprende cómo enseñar. Vale. O y sea, eso viene con una certificación también. La gente se puede trabajar, mira, es muy interesante. La gente que está certificada en yoga de la risa se trabaja y se puede trabajar en los hospitales. La gente que está muy enferma, en hospicios, donde la gente está en su final de la vida, que ya no tiene cura, ¿no? La gente quiere reír antes. Claro. No quiere, no quiere quejar y llorar porque ya se va. Y la gente, esta gente le gusta mucho, ¿no? Se puede trabajar en los en las residencias, ¿no? De ancianos. Se puede trabajar en con la en las prisiones, con prisioneros, también que viven una vida muy dura y muy difícil. Y con es una maravilla. Claro. Ir a un prisión y reír, ¿no? Con la gente con discapacidades, la gente deprimida, ¿no? Con depresión y todo eso, insomnias, problemas. Es una cura increíble porque cambia todo tu sistema nervioso, cambia todo tu sistema hormonal. Reír 20 minutos. Cambia la biología, ¿no? Te cambia la biología porque te saca tantas endorfinas, oxitocin, serotonina, todas las hormonas de la felicidad. Porque cuando tú vives una vida muy estresada, eso desaparece. Todo eso se baja. Y una persona que se ríe, se ríe, sube. Todo se sube. Fantástico, Ananda. De verdad que es maravilloso lo que nos has contado. Ahora nos falta practicar. Y invitamos a todo el mundo a que realmente pues, descubra eso. Luego en la agenda veréis el teléfono de Ananda por si queréis contactar con él. Te agradecemos mucho que hayas venido. A pesar de la lluvia, la tormenta, pero es un buen mensaje, ¿no? La lluvia es abundancia, ¿no? Está bien, es muy importante lo que yo creo que hay mucha gente que se va a identificar mucho lo que hemos dicho aquí, ¿no? Hemos hablado aquí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ananda, de verdad. Muchas encantado. Gracias. A ti. Os dejo con las frases de la semana, la agenda. Gracias, Ananda. Encantado. El comentari. La vida és un acudit còsmic, però només quan comences a despertar en ell i a distanciar-te d'aquesta mentida virtual, si vius identificant-te totalment amb aquesta mentida, et sentiràs trist i desgraciat, Ananda Das. L'agenda. Ananda Das Yoga, ioga del riure. Més informació a Ananda dasyoga.com, telèfon 651-552-94. Hatha Yoga a Sant Feliu de Guíxols, espai a néixer tots els dies, tots els nivells. Més informació a espaiyoganeixer.com, telèfon 656-160-825. Segueix-nos a costabravadigital.cat. Reflexió de la setmana. La veritable espiritualitat és excepcional. Molts pocs individus valents han escollit enterrar la seva personalitat i buidar-se per arribar a ser un amb tot. Yoga significa unió divina. Però el més important no és buscar un bon mestre de yoga o una tècnica. El més important és que la persona tingui aquest fort anhel d'esbrinar qui és realment. Buda va dir: "No has vingut aquí per canviar el món, ni per canviar a ningú, sinó per despertar." Ananda Das. Programa realitzat per Espai Ganeixa amb el suport de Televisió Costa Brava.